Señor Jesús, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Estamos esta mañana, Señor, creyendo toda tu palabra, creyendo que para ti no hay nada, nada imposible. Te doy gracias por estos testimonios, por estos cantos que han tenido. Y permite, Señor, que cada hermano, cada hermana que está presente aquí, y cada hermano y hermana que está a través del audio, a través del internet, seas tú bendiciéndole, seas tú prosperándole. Que el pastor más grande que tenemos se llama Señor Jesucristo. Y Él nunca nos ha desamparado ni nunca nos ha dejado. Te damos las gracias porque Él, Señor, ha prometido llevarnos a una nueva tierra, a un nuevo lugar, Padre. No este lugar que estamos viendo, Señor. Un lugar muy hermoso, un lugar que no tiene límites, Señor. Señor, te damos las gracias porque tú sabes dónde está tu simiente predestinada, dónde están tus hijos, y tú le estás dando una experiencia sobrenatural para que vean que esta palabra, este evangelio, es sobrenatural. No es natural, Señor. Señor, te damos las gracias. Y cada uno de los que estamos aquí reunidos esta mañana, los que están conectados por el internet, seas tú bendiciéndole, seas tú prosperándole a ellos y a nosotros, Señor. Y ahora, Padre, nos entregaremos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. En el primer tratado, Teófilo le había hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele por 40 días y hablándole del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oíste, dijo, de mí. Porque Juan, en la verdad, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Más recibiréis la virtud o poder. Amén. Padre, te damos la gracia, te damos la honra, te damos la alabanza, y bendice a cada uno de los que estamos aquí reunidos esta mañana, porque tú eres un Dios real, un Dios verdadero. Y no dejamos de sorprendernos, Señor, como tú estás llamando, como tú haces tu obra, Padre. O sea, mostrándonos que nada hace el hombre, eres tú el que hace todas las cosas. Por eso nosotros nos sentimos agradecidos, nos sentimos contentos. Los que tenemos aquí hijos afuera, familia afuera, tenemos que creer que para Dios no hay nada imposible. No importa cuántos demonios lo tengan atrapado, ellos serán libres. Libres, Señor, porque tu promesa es viva y eficaz y más penetrante que toda espada o filo. Así que, Señor, te damos las gracias, que nos dé fuerza, Señor, poder, fuerza, virtud, que venga a nuestras vidas, de saber que si algo no hemos recibido, sabemos que lo vamos a recibir. Porque la promesa es no apartarnos del lado tuyo, sino mantenernos creyendo
Te amamos y te bendecimos y te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios nos sea ayudando. Amén. Hemos estado mirando este mensajito, mi hermano, que ha sido de mucha bendición. Dios mismo escondiéndose en simplicidad, mi hermano. De esto estuvimos tocando algo el domingo, estuvo leyéndose algo el viernes, una gran parte, y fue una gran bendición para la iglesia. Yo creo que nosotros tenemos que apreciar cómo Dios, Él nos está llamando. No llama a un hombre, es Dios llamando. Dios escogiendo. Su simiente, no importa dónde esté, no importa dónde esté atrapada, Dios la va a sacar. Porque es promesa de Él. Ver, no fue mi hermano Cristian a sacar a su hijo, es Dios que lo sacó de ahí. Y eso es lo que nos tienen que creer a nosotros aquí en esta mañana. No es usted quien va a sacar a sus hijos, es Dios quien va a hacer la obra. Porque la obra no es de un hombre, la obra toda es de Dios. El hombre puede hacer una obra y puede sentirse un poquito agrandado, pero cuando Dios hace algo, mi hermano, Él no hace nada sin que nos demos cuenta, Él está trabajando. Así que nosotros debemos estar siempre creyendo, creyendo que para Dios no hay nada imposible. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Entonces, miramos, mi hermano, el domingo y el viernes estuve leyéndose este mismo mensaje y espero que para ustedes Dios le ayude. Estamos en un día, estamos en una hora que necesitamos bastante del poder de Dios. Usted y yo tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. Y aunque Dios nos diera todo lo que tenemos, aún seguimos siendo limitados. Porque yo siempre digo estas palabras: con lo que Dios nos ha revelado es para que nos podamos mantener esperando algo sobrenatural. Dios tiene que derramar un poder como nunca lo ha derramado. Si Dios derramó poder en Pentecostés, si Dios derramó un poder sobre los días de Pablo, si Dios derramó un gran poder sobre la edad pentecostal en 1909, Dios tendrá que levantarse y derramar un gran poder en esta hora, porque la iglesia del tiempo del fin lo necesita. Es imposible que usted nos va a ver como estamos. Sabemos que lo que estamos teniendo es para aparejarnos. Y tenemos que mantenernos creyendo, esperando qué es lo que Él va a hacer. Y entonces, el creyente en el tiempo de la espera es cuando se desespera. Porque no ve nada Dios haciendo. Pero Dios está trabajando. Amén. Amén. Y en este tiempo de espera se necesita tener paciencia. Tener calma. Que no es usted ni yo quien va a hacer la obra, es el Espíritu Santo. Y Él tiene su tiempo para todas las cosas. Nosotros somos impacientes. Amén. Pero Dios tiene bastante paciencia. Amén. Así que Dios nos ayude. Lo que debemos de mantener el fuego encendido en nuestra vida es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Pero ahora ustedes vieron la actitud de Pedro. Pedro había sido llamado, había sido acogido, Pedro había sido salvo. Y ustedes van a encontrar que el Señor también lo había acogido para que él fuera el pastor de la iglesia. Y sin embargo, en estos 3 años y medio que estuvo con el Señor Jesús, dice la palabra que a ellos le enseñaba la palabra más particularmente. O sea, a ellos le revelaba la palabra.
En cambio al pueblo le hablaba en parábola. Y aún revelándole la palabra a ellos, aún no estaban entendiendo. Hay una escritura que toqué una semana atrás que dice que aunque él había hecho milagro, ellos no habían entendido. Y está refiriendo al pueblo que él había escogido. Y aún en sus corazones, dice, había dureza. Lo cual significa que si Dios lo ha llamado a usted, puede que todavía hay cosas que no lo haya entendido. Y puede que en usted todavía haya dureza de corazón. Pero Dios la va a sacarla. La clave es que lo mantengamos creyendo. Ellos estaban viendo los prodigios, viendo los milagros. Ah, Marcos hablaba de esa parte, de esa escritura, que sin embargo todo lo que Dios había hecho no lo habían visto. Entonces nosotros podemos decir esta mañana, puede que algún hermano o una hermana Dios lo haya llamado, sepa que Dios lo ha escogido, sepa que no está aquí porque quiere estar, está aquí porque Dios lo llamó, pero todavía haber dureza en su corazón. Dios la va a sacarla. Amén. Porque así como está la iglesia, no nos vamos. No nos vamos. Dios tiene que derramar algo. Amén. Hay muchas peleas. Hay muchos pleitos. Hay muchos espíritus discrepantes. Pero cuando la hora se acerca, la presión va a subir más. Amén. La presión tiene que subir más porque el poder de Dios tiene que bajar. Dios no nos va a dejar así como estamos. Dios es real. Dios es verdadero. Y quizás Pedro, la actitud de él dijo, yo doy hasta la muerte contigo. Pedro, ¿qué está diciendo? Mira, Pedro, tú me vas a negar 3 veces y estás hablando algo que no vas a poder vivirlo. Entonces, cuando llega una hora que a veces hablamos nosotros y después no lo cumplimos, nos damos cuenta que nos falta algo. Quizás usted pueda decir, Señor, no voy a dejar de orar, por ejemplo, y ve a Dios maravillado las cosas que está haciendo y pasa un tiempo y se le olvida orar. Amén. Se le olvida de que hizo un compromiso, no con un hombre, hizo un compromiso con la palabra. Y la Biblia dice, orando de noche y de día con grande instancia, dice, hasta que veamos vuestro rostro. Amén. Entonces, cuando usted se pone a orar, y se pone a orar por mi hermano que está aquí adelante, primero voy a tomar un ejemplo, oro Señor por mi hermano Quique, y usted no pasa al tiro a orar por mi hermano que está al lado. Me olvida su nombre, mi hermano. Mi hermano Valdenegro. Entonces, cuando usted está orando por mi hermano Quique, dice, hasta que vea su rostro. Y usted ora, pasa a orar por mi hermano Valdenegro, pasa a orar por mi hermano, ¿cómo se llama mi hermano? Crisimón. Y luego mi hermano ora, y luego mi hermano Crisimón ora por mi hermano Abiel. Y luego pasamos acá a mi hermano Ezequiel. Oiga, mi hermano, ya en esos 5 hermanos, ya tiene mínimo, según como usted ore, va a tener 10 minutos. Entonces, cuando yo digo a los hermanos cuánto oramos,
Y a veces, y hermanos, que aquí los veo más dormir que orar. Y a veces el día miércoles, cuando venimos a orar, hay hermanos que yo los observo, los miro y los veo orar 5 minutos en la oración, y algunos llegan tarde a orar. Entonces no tienen la capacidad, este cuerpo no tiene la capacidad para orar una hora. Entonces el pensamiento mío personal, digo yo, si aquí en la iglesia no pueden orar ni 5 minutos, ni 20 minutos, ni en la casa, ¿cuánto orarán? Porque en la casa, dice, cuando tú estés en tu hogar, cierra tu puerta y ora en secreto. No te ponga a orar que te escuche el vecino. Dice, ora en secreto. Porque algunos hermanos se ponen a orar en la casa y le escucha hasta los vecinos, le dice ya. Pero no ven que debe orar en secreto. Si está su esposa, si está sus hijos, ese hermano que se pone a orar y tiene el deber de decir a su esposa, si algún hermano me viene a buscar, no, dígale que estoy orando. Amén. Entonces, cuando el hermano se puede dedicar a orar, es una cosa que yo veo en la oración. Usted no debe tomar el teléfono para orar con Dios. Señor, necesito esto, Señor, quiero la sanidad, Señor, papá, papá, quiero de esto. Y oró la hora y el Señor no le contestó nada. Entonces no sea una lengua larga. Amén. Si va a pedir algo, espere un rato. Amén. Que Dios le va a contestar. Amén. Y ahí en ese tiempo de espera, y a veces nosotros creemos que estamos orando con Dios y estamos orando con nosotros mismos. Entonces a veces nuestras oraciones no son fructíferas, ni hay cambio, porque no sabemos esperar que Dios nos va a responder. Y por eso muchos tienen miedo de orar, muchos tienen miedo de vigilar, muchos tienen miedo de ayunar. Porque no saben esperar que Dios les conteste. Es una pregunta que podemos decir esta mañana. Usted y yo tenemos que tener la seguridad que es Dios que nos contesta. Usted esta mañana tiene que venir creyendo que aquí en esta mañana Dios le está hablándole. De la misma manera, cuando usted va a orar y va a pedir algo, tiene que esperar qué es lo que le va a contestarle. Compañerismo es que usted va a hablar y también va a esperar que Dios le conteste. Por lo tanto, si un hermano va, imagínense que un hermano fuera a pedir trabajo, Señor, le digo de trabajo, y no deja ni hablar nunca al gerente o al jefe. Dice, no me sirve. Porque él es primero en todo. No me sirve. Amén. No deje ni una visita económica. No. Cuando usted vaya a orar a Dios con mucha reverencia, diga, Señor, estoy esperando qué es lo que me vas a decir. Le puede contestar él, decirle a usted, no hablarle, pero le puede colocar que lea Lucas. Es decir, que en el libro de Lucas, sin decir el capítulo, ahí está la respuesta. Le puede decir a usted que lea Mateo 15. No le dice el versículo que lea, pero en Mateo 15, cuando usted abre Mateo 15, se pone a leerlo y de repente en un versículo siente la atracción. Ese es el verso que me faltaba. Y es por eso que los creyentes no son muy espirituales. Los creyentes se han transformado en creyentes más
más mentales que espirituales. Ay. El creyente, para esperar en Dios, no es solamente Dios le puede contestar en un minuto, pero a Dios no podemos colocarle tiempo, porque Dios es infinito. Amén. Entonces, cuando usted vaya a orar, sepa, mi hermano, que usted va a orar, pero no va a orar con usted mismo, va a esperar una respuesta. Y esa respuesta, usted sabe, usted puede ir a orar y decirle: Señor, tú eres mi pastor. Yo me he bautizado en tu nombre. Me he bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y tu siervo nos ha enseñado que cualquier cosa que pidiéramos, la pidiéramos en el nombre del Señor Jesucristo. Necesito que tú me contestes esta oración. Necesito que saque esta carnalidad que me está molestando. Yo no creo que tú lo puedas hacer, porque Dios es un Dios sobrenatural. Amén. El viernes nos hablaba, el mensaje nos decía: usted está aquí y usted lo puede recibir el Espíritu Santo ahora mismo. ¿Por qué dice ahora mismo? Que tiene que estar creyendo. Para él no hay nada imposible. Amén. El hombre lo puede hacer muy grande, pero Dios es un Dios simple. Usted quizás está apretado, lleno de problemas. Dios lo puede sacar en un segundo, porque Dios es real, Dios es verdadero. Y entonces nuestro hermano Pedro, él contestaba y hablaba de acuerdo a lo que él estaba viendo en su mente, pero no lo que estaba en el corazón. Amén. Aún hasta el alma. Él dijo: ¿el alma, Pedro? ¿Ha leído usted la Biblia? ¿El alma, Pedro? ¿Cómo? No ha sido ni convertido, me va a dar el alma. Porque cuando una persona no ha sido convertida, cualquier cosa lo hace retroceder. Cualquier cosa, ¡ay! Cualquier cosa lo escandaliza. Amén. ¿Lo cree? ¿Cuánto dicen amén, hermano? Ese ahí salió por mi rodilla, hermano, que sentí el impacto. Amén. Voy a quedar más quieto aquí, hermano. Amén. Dios es un Dios real y verdadero. Dios siempre está presto a contestar. Lo que sucede es que nosotros no estamos prestos para oír. No estamos prestos para quedarnos siempre del lado de Él. Siempre miramos lo que vemos. Y Dios es lo que no vemos. Fe es lo que no ve. Pero cree que lo vamos a verlo. Amén. Y entonces Pedro, en su manera natural, en su escogencia, aunque había sido salvo, era muy rápido en contestar y da la respuesta, pero ni él sabía lo que estaba haciendo. Amén. Porque Dios sabe todo lo que viene de mí adelante. Yo no sé lo que viene para mí adelante, pero Dios lo sabe. Dios lo entiende. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Señor, mírame, ayúdame, no quiero fallarte. No quiero ser un creyente que te sirve un tiempo y otro tiempo le sirve al diablo. Yo quiero ser un creyente 100% tuyo.
Y si tú me vas a llamar, Señor, lléname. No me dejes a media. Amén. Amén. Porque Dios no quiere creyente a media. Dios quiere creyente lleno del Espíritu Santo. Pero puede que el creyente esté a media porque él no pide. Porque él no cree. Amén. Pero dice su palabra que él está presto a darle lo que usted necesita. Pero Dios te puede dártelo hoy día, te lo puede dar mañana o pasado. Pero él tiene que estar presente. El creyente tiene que estar creyendo que Dios es el que nos va a dar las cosas. Lo que falla es que el creyente no es sólido. Por eso decía el viernes la palabra: Dios quiere creyentes sólidos. Que si tú estás aquí y crees que vas a recibir, recíbelo. Y decía la palabra: si te pones de pie y te quedas como tabla, tienes que creer que Dios te va a responder. Amén. Pero a veces los creyentes no están creyendo. Como por ejemplo, puede que un creyente no esté creyendo esta mañana que está sentado en lugares celestiales. Pero eso dice la palabra. Pero dice, ¿cómo? Si aquí estoy sentado en estas bancas. No, aquí estamos sentados en lugares celestiales. Nuestra alma. En nuestra alma. En segundo lugar está este roto que me causa altos problemas. Amén. Está en segundo lugar. En primer lugar está mi alma. Y esta mañana tenemos el alma sujeta. Amén. El alma está sujetando este cuerpo. Este cuerpo quizás quiere irse, pero el alma lo sujeta. Amén. Amén. Y cuando vemos que este cuerpo quiere hacer lo que quiere hacer, es porque falta una seguridad en el alma. Y es el alma el que debe nosotros controlarnos. No el cuerpo que controla el alma. En otras palabras, debemos desear esta mañana, y usted debe desear siempre, que sea el Espíritu Santo el que lo controle, y no que usted controle el Espíritu Santo. Entonces, el hermano Branham dice: solo quédense allí parados. Amén. Si usted viene pidiendo algo, deseando algo, y dice usted, hoy día es el día que tú tienes que dar, entonces pruébele a Dios que realmente lo desea. No es que usted me diga amén esta mañana, no es que me dé un aplauso, no, pruébele usted a Dios que lo desea. Que su vida no puede seguir como está. Dios tiene que cambiarla. Por eso tiene el párrafo 322. Solo quédense allí parado. Me voy a quedar parado como una estatua. Me quedaré parado como ese predicador se quedó parado la otra noche sobre el techo. Estoy aquí parado, Señor. No importa quién me está mirando. No importa si mi pastor aquí, a mí no me importa quién sea. Yo estoy aquí, estoy buscando algo. Y es por eso que los creyentes fallamos. Porque miramos siempre para el lado. Si usted está buscando algo, búsquelo. No siga sufriendo más. Amén. Yo quiero que algo me suceda. Tú lo prometiste. Estoy aquí para recibirlo.
¿Cuántos esta mañana están aquí para recibirlo? Recibir al Espíritu Santo. Dale la bienvenida a Él. Amén. Y si funcionará para otros, va a funcionar para mí. Estoy aquí para recibirlo. Yo no me voy a sentar. Estoy determinado. Alguien en la plataforma dice, un canto, hermano. A ella le gusta. Él quiere que usted esté aquí arriba. ¿Correcto? Entonces, quédense firme con ello. Solo continúen orando. Si usted hoy día oró una hora o dos horas y no pasó nada, tiene que creer que mañana cuando ore lo voy a recibirlo. Tiene que creer que cuando usted vaya caminando Dios le va a hablarle. Ayer andaba con mi hermano Abello. Le decía, para Dios no hay nada imposible. Podemos ir caminando, podemos ir en un viaje y Dios puede hablarle. Dios no es uno que se limita a un cierto lugar. Ahora aquí estamos limitados porque hay un grupo de creyentes que venimos a oír la palabra. Pues después que nos vamos, cada uno toma su lugar y cada uno va para distintos lugares, pero se va creyendo, va adorando y Dios puede bajar y darle. Porque Él es un Dios real. Yo estoy aquí, Señor, yo no me voy a mover. Cuando ese creyente es serio en su palabra, es serio en su actitud, puede ir así a Dios a buscarlo. Porque su siervo dijo un día, yo voy a ir a orar y aunque no coma nada, no lleve nada, voy a esperar hasta que lo reciba. Y aunque muriera, moriré creyendo. Pero hoy día los creyentes son muy débiles. Quieren enchufar el microondas y en un par de segundos que esté caliente. Quieren con la tetera y al tiro que esté ya listo para tomar el té. No, quieren que apenas vayan a orar, Dios le conteste. No, Dios no te va a contestar cuando tú quieres. Amén. Amén. Dios es un Dios real. Estoy aquí, Señor, yo no me voy a mover. Yo voy a creer en ti. ¿Por qué? Tú lo prometiste. Si dijo el Señor, esta promesa es para vosotros y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Estoy aquí, entonces la promesa es para mí. La promesa es para mi hijo. La promesa es para mi hija y para todos los que están lejos. La verdad que yo los veo aquí, pero estoy creyendo en la promesa. La parte negativa lo veo allá. Usted mira, ve lo negativo, pero no mire lo negativo, mire ahora la promesa. Mire lo que Dios promete. Yo no voy a tomar una imaginación. Yo quiero el verdadero Espíritu Santo en mí. Quiero que tú me llenes ahora mismo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es un Dios real. Eso les toqué el domingo, aquí en este lugar. Eso que acabo de leerles. Amén.
Dios es un Dios real. Dios es un Dios verdadero. Dice su siervo, ¿le aman? Amén. Dios sea con ustedes. Dios lo ayude. ¿Cuántos más quieren aquí el Espíritu Santo? Veamos sus manos. ¿Cuántos? Amén. Porque estamos aquí esta mañana, queremos más de su Espíritu Santo. Pero quizás alguno haya nacido y no sepa que ha nacido. Pero Dios puede bajar esta mañana y decir, yo siempre he estado contigo. Alábame. Saca lo que estorba. Amén. ¿Y qué es lo que más nos estorba? La cabeza. La mente. Eso es lo que más a nosotros nos estorba. Todos estamos aquí creyendo. Creyendo que eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Amén. Entonces ve usted, la palabra dice, ¿cuánto más aquí quieren el Espíritu Santo? Y eso es lo que estamos deseando. Más Espíritu Santo, porque sabemos que más Espíritu Santo y más poder, más fuerza. Mayormente en este día, como mi hermano testificaba, estamos plagados de demonios. Y en el mensaje fe la sustancia, estamos hablando, dice, hay un poder espiritual más fuerte que puede sacar estos demonios. Porque estos demonios los quieren tener atrapados. Amén. Pero hay un Dios que nos puede hacer libres. El poder sanador siempre está presente. Amén. Entonces, ¿cuántos más aquí quieren el Espíritu Santo? Veamos sus manos. 1, 2, 3, 4. ¡Oh, qué cosa! No hay necesidad de irse sin Él. Amén. Hay 8 días aquí, 11, como 12. Quizás aquí se necesita el Espíritu Santo todavía, permitan. Sé que podemos atrasarnos, quizás son las 9:30 o algo. Pero tenemos bastante tiempo. Simplemente tenemos bastante tiempo. Queremos que usted sea salvo, amigo. Queremos que sea lleno. Amén. Recuerden, ustedes son salvos, por supuesto, cuando aceptan a Cristo. Ustedes son salvos, pero no están convertidos hasta que reciban el Espíritu Santo. Amén. Por eso que cuando uno conversa con alguien que es creyente, se ha bautizado y ha caminado 15, 20 años, y uno lo examina y llega a mirarlo, estuvo por 15, 20 años salvo, pero nunca fue convertido. O sea, nunca recibió el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo no te va a permitir que te salgas para afuera. Amén. Él no va a tener sujeto. El Espíritu Santo no va a permitir que tú caigas en adulterio. Porque Él no es adúltero. ¿Cuánto lo creen? ¿Quién es el único que te va a cuidar? Amén. Puede que tu cuerpo o tu mente te quieran iluminar cosas. Y el Espíritu Santo dice, cuidado. Y si ella fuera tu hermana.
Y aquí, cuando el creyente se conoce que ha sido salvo, pero no convertido. Ah, ¿me están poniendo toda atención? El creyente sabe que es salvo, se ha bautizado en su nombre, ha creído la palabra, pero ¿qué es lo que ha fallado en este creyente? Que él nunca se preocupó de que Dios lo llenara con el Espíritu Santo. Él nunca se preocupó que Dios lo sellara. Por eso es que el creyente a veces, mi hermano, que puede estar 15, 20, 30 años y caen. Pero usted dice, ¿pero cómo? Si este hermano tenía tan lindo testimonio y cayó. Es que siempre fue salvo, pero no convertido. Pero ¿cómo Dios permitió que Pedro cayera? Claro, Pedro cayó porque no estaba convertido. Pedro cayó, lo negó porque no estaba convertido. Si el único que nos puede sujetar a usted y a mí aquí esta mañana es el Espíritu Santo. Amén. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Pues yo digo a los jóvenes aquí, hermano, el único que los puede sujetar es el Espíritu Santo. Si no, van a caer en fornicación. Y quizás una jovencita, un joven, ya cayó con uno, cayó con otro, con otro, y se están prostituyendo. A una joven le tuve que decir, mira, tienes que orar para que te cases, si no te vas a convertir en una prostituta. Amén. Era un joven. Si sabe que su naturaleza está fuerte, es mejor que ore para que Dios le dé una esposa, sino con quien quiera que se junte en su estado natural, en su conocimiento mental, va a caer en una con una, una. Y así ha pasado con algunos aquí que creen que tienen el Espíritu Santo, pero no lo tienen. Han sido salvos, pero no convertidos. Pero Dios llamó a Pedro, pero no estaba convertido. Era el pastor de la iglesia, pero no estaba convertido. Faltaba que Dios lo convirtiera. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderitos. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Si tú sabes, sabes todas las cosas, Señor. Gloria a Dios. Amén. El único que puede saber todo lo que viene sobre mí es Dios, mi hermano. Entonces, cuando un creyente, hablemos de un creyente, salvo, me están llorando los ojos, no sé por qué. Un creyente salvo, ese creyente, si no se convierte, está destinado a pasar la gran tribulación. Porque Dios solamente se va a los creyentes llenos del Espíritu Santo. ¿Quién es el único que te va a dar la fuerza y el poder para vencer en esta hora? Es el Espíritu Santo. Por eso que yo quería el viernes ponerle esta última parte del mensaje, lo tenía en la casa y andaba en el médico, y entonces mi hermano Will estuvo leyéndoselo. Amén. Ya ahora estoy leyéndoselo nuevo. Amén. Porque yo creo que sin el Espíritu Santo usted y yo no somos nada.
El Espíritu Santo es el que tiene el poder, el que tiene las fuerzas. El Espíritu Santo es el que se puede parar en la puerta y ordenarte lo que tienes que hacer. Tú te puedes parar en la puerta, pero tú puedes ceder. Tú puedes fallar, pero el Espíritu Santo no. Es por eso que aquí jóvenes y jovencitas no han podido nunca ser libres. Son creyentes, han sido salvas, pero nunca pueden decir no, porque les falta el Espíritu Santo. La carne atrae. Vos tiene que ser Dios. Creo que me, Dios tiene que colocar algo adentro. Amén. Quiero que me entiendan, hermano. Yo estaba en el mundo y Dios colocó en mi corazón de no acostarme con ninguna niña. Y yo digo a veces los hermanos que caminan en la iglesia, ¿por qué caen tan fácilmente? Si yo estando sin conocer a Cristo allá, Dios hizo eso conmigo. Bueno, sería para darle un ejemplo. Es Dios quien llama. ¿Y por qué joven aquí con este mensaje no pueden decir no? O joven, una jovencita tampoco puede decir no. ¿Sabe por qué? Porque ellos han sido llamados, han sido salvos, pero no están convertidos. Puede ser muy buen predicador, puede ser muy buena cantora, puede ser una hermana muy consagrada, pero no está convertida. Y por eso que nos damos cuenta hoy día nosotros, hay acusados sacerdotes, esto, y hermanos, aún pastores que han estado predicando este mensaje, han caído una y otra vez. ¿Y por qué no tenemos que decirlo aquí públicamente? Porque la verdad presente es viva. Y usted y yo no lo podemos esconder. Un hermano, y una vez en día lo vi coordinando, y un tremendo aviamiento. Y yo cuando llegué a esa iglesia lo vi, y ya no me agradó. No como estaba cantando, había algo. Y claro, el hombre después que tuvo 5 niños y estaba pastoreando un lugar, se identificó plenamente con el grupo gay. En Ahumada andaba. Ah, quizás usted pueda hablar del católico. No habla nada de ellos. Si tenemos muchos también. Todos. Yo si quisiera hablar esta mañana, dejaría mucho aquí desnudo. No se dedica a mirar. No, juguemos nosotros aquí adentro. Aquí adentro, el diablo ha hecho estragos todavía. Y ha hecho estrago porque carnales, no, carnales mentales, pero no convertidos. A veces creemos que tenemos todo. Dios lo ha dado todo. Pero ¿por qué fallamos? ¿Por qué el enemigo hace caer este pastor de este mensaje? ¿Hace caer a ese hermano este mensaje? ¿A esa hermana este mensaje? Es porque ellos nunca han sido convertidos. Necesitamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Somos unos verdaderos charlatanes. Somos verdaderos gente, mi hermano, tocando la trompeta pero sin fuerza. Quizás usted o yo le testificamos a otro, pero con la vida que tenemos. Sí,
Por eso que me gustó este mensaje. ¿Cuántos están aquí para recibirlo? ¿Cuántos aquí son serios? Y saben que lo necesitan. Por eso que cuando Juan capítulo 20, cuando el Señor resucitó y le entregó y les dio el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se lo entregó a los apóstoles después que él resucitó y lo mandó al aposento alto a recibir poder, pero sabía que sin el Espíritu Santo no es nada. Y aún recibiendo el Espíritu Santo, tuvieron que ir al aposento alto a esperar el poder. El poder que él iba a derramar después que él se fuera. Poder es el Espíritu Santo. Me puedes decir tú esta mañana, hermano Flores, yo nací de nuevo. Correcto, pero te falta el poder. Dice que él pondría un espíritu nuevo en nosotros. Y dentro del espíritu nuevo bajaría yo mismo. Poder pleno. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estoy diciendo esta mañana, así como estamos, no estamos muy bien. Pero démosle la gloria a Él. Deseemos que Él haga algo. Amén. Nunca mire ni critique al católico ni al protestante. No, critíquese usted mismo. Porque Dios, esta es la hora más gloriosa. No se dedique a criticar. El diablo es bueno para criticar. El diablo es muy bueno para condenar. Pero queremos vida. Amén. Amén. Entonces, si queremos vida, estamos en la mera hora que Dios tiene que convertirnos a su palabra. Amén. Y usted y yo, usted sabe a dónde está usted parado. Dirá un hermano, dirá otra hermana, es que hermano Flores no está dando duro. Yo no estoy dándole duro a nadie. Porque yo estoy diciendo que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos vivir la palabra. Pero como tú te crees algo, te saco de la escena y te hago ver que habiendo algunos hermanos ministros que se creían ministros, han caído. Y tenían un excelente currículum. Pero estaba tapadito. Pero a medida que avanza el mensaje, se descubre. Por más que tú ocultes lo que tenga adentro, va a salir a flote. A un hermano le dije a mi vecina, 9 años que conversaste conmigo este problema, y ahora es más grande. Y pero estuvo 9 años aquí al lado mío, pero no convertido. ¿Se fija? Y usted dice, pero hermano Flores, me está dando duro. Pero ¿de qué te estoy dando duro? Que tú no has recibido el Espíritu Santo. Amén. Entonces el hermano se puede enojar conmigo, pero ¿cómo te va a enojar conmigo? El diablo se enoja. Pero el creyente lo recibe. El creyente mira hacia atrás y vamos hacia adelante y miramos que lo de atrás aquí se desarrolló en algo más grande.
Y esto más grande que causó más estrago. Pero si ese creyente hubiera estado parado con el Espíritu Santo, habría dicho no. Ni tampoco habría jugado. Ni tampoco habría jugado como muchos hoy día juegan. Ah, pero lo tengo suprimido. Como muchos juegan por Facebook con las niñas, los niños se empiezan a tirar piropos, palabras bonitas, la engatusan y le presentan un mundo de Billy Pap y un creyente con el Espíritu Santo haciendo eso. Lo cual, esto que Dios nos ha dado, que es gratis, que lo podemos usar para el reino. Amén. Tú entras en el espíritu del diablo. Amén. Y estás atrapado. Amén. 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 Y con este asuntito han caído viejos, abuelos y jóvenes. Amén. ¿Y qué prueba? ¿Por qué caen, hermano Flores? Oh, si bien sencillo. No hay que darle vuelta al asunto. Estos viejitos, estos jóvenes, estos niños, no tienen el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué cayó ese pastor, hermano? Porque él nunca tuvo el Espíritu Santo. Amén. Él creyó. Amén. Pero nunca lo tuvo. Amén. Porque si ya tenía el Espíritu Santo, ¿cómo el Espíritu Santo va a caer? Él no puede caer. ¿Cuántos lo están creyendo? ¿Cómo decirle? Dice, hermano, mentí. ¿Cómo el Espíritu? Si tú tienes el Espíritu Santo, ¿cómo va a mentir? Si él nunca mintió. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Sí, esto es bien claro, mi hermano, bien sencillo. El Espíritu Santo es la clave. Amén. Y una vez estaba en una reunión ministerial en un cierto lugar del extranjero y vi un hermano, uy, era un maestro por la escritura. Pero conocía de tapa a tapa todo. Quedé maravillado. Y lo estuve mirándolo y me di cuenta que no me cuadró nada. Yo dije, Jorge Flores está pensando mal. Porque eso es lo que uno piensa aquí. Lo miré, lo observé. No me cuadró. La enseñanza estaba, pero buenísima. Pero su vida no me cuadró nada. Al poco tiempo me llama el hermano y me dice, hermano Flores, ¿qué pasa con esto? Ay, ahí entendí, hermano. Fue descubierto, lleva 8 años, tenía su esposa y tenía un amante, una viuda. Era por eso que yo choqué con él. Amén. Con la palabra no choqué nada porque la encontré buenísima. Pero su vida. A Dios no se le escapa nada. Dios es real y verdadero. Estamos en una reunión cisterna y el hermano Peralta me dice, este hermano quiere imprimir, era de México. Lo miré y vi que me rubió la mirada. Dije, ¿qué puede ser? Y se pintaba bien pintosito. Así. Y de repente vino acá y consulté a Estados Unidos. No, me dijo, acá andaba con 2 niñas solo. ¿Ves? A Dios no se le puede engañar. Amén.
hermano Peralta dijo, él trabaja en literatura, él puede imprimir. Yo lo miré, lo observé y ya. Hay algo que choca. Amén. Hay algo que tú no lo puedes pasar. Pero no sabes lo que es en un momento determinado. Te quedas tranquilo. Dice que los espíritus chocan. Amén. Tú tienes que estar tranquilo. Amén. Amén. Entonces, así hemos visto, hermanos, nacionales, internacionales y aquí locales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Usted no se puede escandalizar por lo que ve. Todo lo contrario, de darle gracias a Dios. ¿Dónde está usted parado? Amén. Porque los demás, los Demetrio, los Alejandro Calderero, están aquí. Pero Dios nos va a librarnos. Usted no saca nada con irse en contra de ellos, déjelo solo. Lo que usted debe preocuparse es recibir más del Espíritu Santo. Nunca usted se preocupe de ese hermano que habla mal del otro. Preocúpese de usted no hablar del otro. Porque ese que habla mal, dice su siervo en un mensaje, parece que, ya me voy a acordar el nombre, parte espiritual, perdón, experiencia número 2 o 3, dice, tarde que temprano va a caer lo mismo. Así que si usted es bueno para hablar, recuerde, llegará una hora, un momento, que su experiencia lo va a agarrarlo. ¿Y por qué, hermano Flores? Porque su vida no ha sido convertida. ¿Por qué, hermano Flores, este hermano cayó en adulterio? ¿Por qué este hermano cayó en fornicación? ¿Por qué este hermano roba? ¿Por qué este hermano le pega a su esposa? ¿Por qué este hermano dice garabato? ¿Por qué este hermano le tira el vehículo encima y lo amenazó con revólver? ¿Por qué este hermano se enojó cuando le pasaron allá del auto? Es porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Porque hay un solo pecado por el cual Dios lo va a juzgar. Y no es cuanto él adultere, no es cuanto él fornique, no es cuanto él fume, no es cuanto él tome, Dios lo va a juzgar porque ha sido incrédulo. Incrédulo a la palabra. Entonces, recuerden, ustedes son salvos, por supuesto. Cuando aceptan a Cristo, ustedes son salvos. Pero no están convertidos hasta que reciben el Espíritu Santo. Muy bien, ¿saben eso? Eso es correcto. Jesús lo dijo a Pedro en la noche de la traición. Él ya era salvo. Dijo entonces, después que seas convertido, confirma a tu hermano. Tú no vas a poder confirmar la palabra en un hermano, una palabra de vida, una palabra que es real, una palabra que es vida en ti. Porque tiene que haber vida en ti. ¿Y quién le va a confirmar la palabra a un adúltero, un fornicario, un ladrón, un hechicero? Va a rebotar la palabra. Y va a salir una palabra sin vida. ¿Me están todos siguiendo? A ver. Si yo fuera ladrón, fuera fornicario, fuera borracho,
fuera adúltero, ¿qué vida estaría saliendo de aquí? A eso quiero que me entiendan. ¿Qué vida está saliendo? Si mi vida tiene que cuadrar con la palabra. Pero si yo me pongo a enseñar sin estar convertido, voy a fallar. Amén. ¿Cuánto dicen amén esta mañana? Entonces, después que seas convertido, confirma a tu hermano. Mira, Pedro. Era como decirle, mira, Pedro, tú en la etapa que estás me vas a negar. En la etapa que estás me vas a fallar. En la etapa que estás no puedes confirmarle a tu hermano estas cosas porque estás mentalmente. No has visto nada de lo sobrenatural. Pero quiero decirte, una vez que seas convertido, ahora puedes confirmar la palabra a tu hermano y decirle, esta palabra que está aquí es real, porque en mí fue real. Amén. Esta palabra en mí es real. Mira, te puedo decir que es real, porque Dios me dio la oportunidad de fallar en mi tiempo y yo no fallé. Yo me quedé al lado de la palabra y Dios me sujetó. Entonces tú sabes dónde estás parado. Amén. Entonces, después que seas convertido, confirma a tus hermanos. Eso es correcto, seguro. Ustedes aceptaron a Cristo como su Salvador. Pero cuando son convertidos, es cuando realmente son cambiados. O sea, cuando somos convertidos, realmente nuestra naturaleza es cambiada. Porque todos llevamos una naturaleza bestial. Todos tenemos una naturaleza del abuelo, del tatarabuelo. Una naturaleza inmunda. Y quizás estamos en la cuarta generación de nuestros padres, de nuestros abuelos o bisabuelos, y esa naturaleza vino caminando en nosotros. Pero hay uno que aquí la puede parar. Amén. ¿Crees tú que la puede pararla? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, no importa cómo haya sido tu padre, no importa cómo haya sido tu madre, no importa cómo haya sido tu abuelo, no importa cómo haya sido tu abuela, aquí Dios va a parar esto. Amén. A los creyentes no natos que están aquí, los creyentes no nacidos en el reino, te digo, hay un Dios que va a parar eso. Amén. Y va a sacar esa. A una hermana le dije, hermano, no reciba más a su esposo en la casa. Déjelo que se vaya. Porque él toda la vida ha sido adúltero. Y no ha podido vencer su adulterio. Y aún estando sentado en esta banca. Es duro para uno decirle a una hermana que no lo reciba más en casa. Que mejor se vaya. Que haga su propia vida. Porque hay personas que saben que tienen que cambiar y no cambian. Amén. 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 Dice la verdad. Amén. Hay personas que saben que tienen que dejar eso y siguen. Amén. Por eso los hermanos que están aquí esta mañana, denle gracias a Dios.
no es por sus méritos, es por los méritos del Dios Altísimo. Dije, hermana, tú te fuiste al mundo, estuviste afuera. Engañaste a tu esposo cuando estuviste afuera. No, hermano. Gracias, Padre a Dios. Eso es lo que vale. Que aún no viniendo a la iglesia y estando en el mundo, se comportó en cosas como en el mundo, pero nunca engañó a su esposo. Pero algunas apenas dejan a Dios de lado, están engañándolo. Y algunos estando aquí adentro. Yo puedo dejar en vergüenza a varios esta mañana. Y quizás se enojarían conmigo a muerte. Pero no estoy para dejarlo en vergüenza. Estoy para que vean que sin el Espíritu Santo no somos nada. Que tú y yo necesitamos el Espíritu Santo. Estamos aquí nada más que por gracia. Amén. Pero la gracia no vino para condenarnos, vino para cambiarla. Amén. Entonces, pero cuando son convertidos es cuando realmente son cambiados. Eso es correcto. Y él no estaba cambiado todavía. Él maldijo delante del Señor y lo negó a él y todo. Pero después de su conversión, mire, después que seas convertido, confirma a tus hermanos. Eso es correcto. ¿Es correcto eso? Eso es lo que la Escritura dice. De todos modos, eso significa que está correcto. Jesús le dijo a Pedro que él le había seguido a él y echado fuera demonios y hecho milagro y todo, pero todavía no estás convertido. Pedro salió a predicar de dos en dos, hecho fuera demonios, ningún demonio se sujetaba, y el Señor, venían todos contentos, y él dijo: gozado para que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Usted está gozoso con esto, pero no se gocen por eso. Gocen de que su vida sea cambiada. Porque yo, si ustedes aplicaron mi nombre, yo voy a echar fuera el demonio. Pero no fuiste tú que lo echó afuera. Fui yo. Pero tú tienes que cambiar. Y alguno que Dios lo usa con sanidad divina o con el poder o discernimiento, creen que están bien. No, mi hermano, que no están bien. Es una parte eso. Es un don que Dios le puede darle. Pero la persona tiene que ser convertida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos no quieren más jugar con el mundo? Si usted es serio, se va a ir esta mañana y no va a descansar hasta que tenga la voz de Dios y hable con usted. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tú todavía no estás convertido. Pero después que seas convertido, entonces confirma a tus hermanos. Confírmale que yo soy el mismo de hoy, de ayer y por los siglos. ¿Cuánta razón tenía su siervo profeta? Decía él: déjeme conversar 5 minutos con una persona y sabré qué espíritu de ahí es. Déjeme entrar a su casa y ver qué es lo que tiene en sus paredes y saber lo que él está adorando. Yo entro a una casa y veo el escudo de Colo-Colo ahí.
Usted sabe que ese joven o esa señorita son fanáticos Colo Colo. Voy a un taller a ver a un hermano de los que perseveran aquí en la iglesia y veo puras monas desnudas. Usted sabe qué es lo que está en su corazón. Usted tiene que ir y ver qué es lo que está dentro. Amén. Y se dará cuenta la naturaleza que está dentro. Por eso es que Dios tiene que cambiar tu naturaleza. Y tu naturaleza, Dios la quiere cambiarla para que no sigas más adorando al diablo. Ni sigas más mirando tu familia, sino que lo mire a Él. Amén. Pues yo estoy contento esta mañana que el Espíritu Santo no lo dejó que el hombre lo diera. Lo da Él mismo. Amén. Hay algo, mira, tú hasta aquí le has enseñado cosas sobrenaturales a nuestro hermano, pero mira cómo estás colocando el cordón. Mira, yo tengo que bajar en un tercer jalón al pueblo. Amén. Pero tú no me vas a decir nada, porque yo mismo tengo que bajar. Amén. Porque tú cometiste un error. Te di la primera señal de la mano, tú la explicaste cómo era. Pero ¿cuántos imitadores salieron? Salieron bastante imitadores con la señal. Te di la segunda señal, también la explicaste cómo era. Y algunos con presentimiento y cosas han creído que lo tienen. Pero la tercera etapa. No, mira, párate y no prosigas más. Amén. Tú viste que ese pecito estaba muerto, ¿no es cierto? Viste que estuve cuánto rato muerto. Te mostré lo que es la tercera etapa. En el nombre de Jesucristo. ¿Te diste cuenta que no fuiste tú y yo te ordené que lo hiciera? Habrá una tercera etapa que va a ir al creyente. A este creyente convertido. Amén. Lo que tú pidas. Lo que tú desees. Mira. Te voy a poner a prueba hoy día, dijo el Señor. Y le trajo un matrimonio ahí, un matrimonio gentil. Y empezaron a abrazarse y ella venía media desplotada y todo. Entonces, como el hermano Branham sabía lo que venía, él se bajó, sacó su saco y la tapó. Porque el único que puede estar deseando que tú cambies es el Espíritu Santo. Dios no quiere que tú sigas así. Y después dijo él, cuando estaba predicando, tu pecado es mi pecado. Cuando tú fallas, yo también fallo. ¿Vano le gustó eso? Cuando tú fallas, yo también fallo. Porque esta familia tiene un solo nombre. El nombre del Señor Jesucristo. Y el hermano Blanca dijo, cuando tú fallas, yo fallo. Y él bajó y le dijo, eso estaba esperando de ti. Amén. ¿Qué puede Dios estar esperando de ti y de mí? Que Dios derrame amor divino. Y nos pongamos en el lugar del otro. Amén.
me han llorado mucho los ojos esta mañana. Amén. ¿Hay alguien aquí que está mal? Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Su siervo el profeta dice en un mensaje que esté con el hermano que está a su lado, ponga la mano el uno sobre el otro. El uno sobre el otro. Ahí. No, hay dos. De dos en dos. Las manos el uno sobre el otro. Ahí, hermano. Pasa adelante, hermano Cristian. Con mi hermano Orellana. ¿Cuánto es? Cristian. Los que están con su esposa tienen la oportunidad también de pedirle perdón ahora. Si han hablado mal de ella, decir una palabra bonita. Las que están solas, búsquense ahí, hermano. Vamos a orar. Un solo hermano que me toque arriba para que aprovechen de orar a los demás, mi hermano. No queden solas, hermana. ¿A dónde están la una con la otra? Buscándose ahí. Ahí hay tres hermanas que están mirándose ya. Y usted, joven, porque está solo. Busque a alguien más a su lado. ¿No? Bueno. Vamos a orar. Señor Jesús, cuando estamos aquí delante de tu presencia y estamos orando los unos por los otros, lo mejor que te puedo decir esta mañana, Padre, no somos lo que diríamos de ser, pero anhelamos ser lo que tú tienes predestinado. Cada hermano, cada hermana que ha venido esta mañana, Señor, derrámate tú, Padre. Derrama tu Espíritu Santo. Que cada creyente esta mañana lo pueda entender, lo pueda comprender. Que sin ti nada somos. Señor, tenemos que reconocer que hasta hoy hemos fallado, hemos errado. El mundo nos ha agarrado también. Pero queremos ser libres. Ore usted, mi hermano, el uno por el otro. Oren ahí juntos. Oren el uno por el otro. Oren el uno por el otro. Oh, aleluya.
Aleluya. Gracias. Gracias. Llena cada vaso vacío. Oh, tu Espíritu Santo. Cada corazón. Oh, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Gracias. Aleluya. Tu poder, Señor, bajando. Gracias, bajando, Padre. Aleluya.